Para la toma de imágenes, en muchas ocasiones resulta extenuante transportar pesados equipos de fotografía y filmación por diversos lugares de montaña, pero además hay que acudir varias veces hasta obtener óptimos resultados. El picamadero es negro. El pito negro o picamaderos negro cría en la cordillera cantábrica en bosques maduros de hayas, robles o pinos con abundancia de madera muerta. Tanto el macho como la hembra de pito negro se alternan en la incubación de los pollos y en la búsqueda del alimento. Aunque en este caso no es así, los dos están fuera del nido, porque los polluelos ya están algo crecidos y no corren peligro de inanición. De
Después de varios minutos, la hembra regresa al nido con una buena cantidad de insectos xilófagos. Larvas, hormigas y escarabajos componen la dieta principal de esta especie. Históricamente, durante las glaciaciones, algunas especies como el pito negro o el urogallo se han visto forzadas por la climatología a desplazarse a latitudes más meridionales, como a los bosques templados de la cordillera Cantábrica y Pirineos. El dimorfismo sexual distingue al macho con el píleo de color rojo y en la hembra solamente en la nuca. El pito negro es un indicador de calidad del bosque. Si no hay pájaros carpinteros en un bosque, la regla general es que el bosque esté más perturbado y tenga un nivel de biodiversidad mucho más pobre. Los disparos generados por la cámara de fotos solo son audibles por proximidad al micrófono de grabación, ya que la distancia y el ruido ambiente lo hacen imperceptible para el pito negro. El pito negro es una especie muy sensible a la pérdida de los árboles de gran tamaño y viejos árboles, ya que se alimentan y anidan en cavidades que solo pueden ser construidas en árboles de gran porte. En un bosque nada se desperdicia. Cuando un árbol muerto se descompone, está casi sobrepoblado de flora y fauna. Los troncos muertos caídos o en pie no son el término, sino una explosión de vida que se genera en ellos. Thank you.
En la región de Asturias, una puesta de 3 o 4 huevos es normal y 6 excepcional. La disponibilidad de árboles muertos en pie o caídos presentes en nuestros bosques es un factor decisivo en el aumento poblacional de los pájaros carpinteros. Entre las principales amenazas para la especie de pito negro son las talas de árboles, la ausencia de madera muerta y los incendios. Si la zona es tranquila y no hay peligro para los polluelos ni para el árbol, el nido del pito negro puede ser usado varios años consecutivos. La ceba de los polluelos se hace mediante regurgitación y en cada entrada el adulto ceba 2 o 3 veces a cada uno de los pollos. The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder, it's just your light, your voice, the heaven of our kiss, the wonder of our choice. So breathe, 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 darling, you. You can make my love your home. Make my love your home. Please, 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 darling, do. If you can be right, be wrong. My love, your home. The moon is rising somewhere in your eyes. Yes, this is real. My rain will wash your hands. Your fire came to heal. You are dance, the life we'll share.
the life we came from shore. I'm shivering, sure I'm scared, but I'm all yours. So breathe.